uno de los fallos que cometemos todos, porque siempre lo cometemos, aquí nadie se libra, ¿sabéis? Es lo que siempre os digo, que al final nadie nace sabiendo todo, ¿vale? Y uno de los principales fallos es el no aprender a conectar bien con el grupo muscular que estemos entrenando en ese momento, ¿vale? Normalmente las descompensaciones vienen de eso, de no sentir bien el, no solo no el ejercicio, sino el entrenamiento al completo. Entonces, por eso siempre va a ser importante tirar series menos pesadas, ejercicios más analíticos a la hora de conectar con ese grupo muscular antes de empezar lo que sería el entrenamiento. Por eso os digo, este ejercicio no se contabiliza, pero por supuesto que cuenta. Segundo ejercicio, vamos a hacer un chest pull. No lo confundáis con un face pull, ¿vale? Aquí vamos a trabajar espalda, no nos vamos a centrar en hombros. Diferencia. Podéis utilizar tanto un agarre de cuerda, ¿vale? Como simplemente las anillas y cogéis un agarre neutro, por ejemplo, ¿vale? A mí me gusta hacerlo con cuerda. Diferencia entre el face y el chest pull. El face lo vamos a llevar aquí. El chest pull nos centramos, como os digo, en espalda. Ahí. Procuramos involucrar lo menos posible lo que sería el hombro posterior, ¿vale? Nos centramos en la contracción y sentimos bien la espalda. 2x12. Aquí ya vamos a tirar un poco más pesado. De la faja lumbar, que sé que me vais a preguntar, ¿vale? No es con objetivos de reducir cintura ni ninguna tontería de estas que os venden por Instagram, por YouTube, toda esta mierda de sitios, ¿vale? Simplemente es por controlar una hernia umbilical que, bueno, todavía no se me terminó de desarrollar, pero bueno, la quiero controlar bien a consecuencia, pues, de subidas en volumen, de peso, entrenamientos, etcétera, ¿vale? Primera serie. Vamos a tirar a unas 8 repeticiones, ¿vale? Sin llegar al fallo, una serie moderada, tanteando el peso, porque después ya empezamos lo que sería el ejercicio con una serie en escalera y después utilizaremos un clúster, ¿vale? Son técnicas de alta intensidad que nos van a dar un bombeo y una congestión brutales. Podemos utilizar tanto el agarre prono, ¿vale? Como el agarre neutro. Semana pasada utilicé el agarre pronado. Esta semana vamos a meter neutro. Kilos, un peso que sepamos que lo podemos manejar perfectamente durante todo el ejercicio, ¿vale? Y empezaríamos ya la escalera. Descansos de 20 segundos entre series. Tiramos una, descansamos 20 segundos, tiramos 7, descansamos, tiramos 2, descansamos, tiramos 6, descansamos, tiramos 3, descansamos, tiramos 5, descansamos, tiramos 4, ¿vale? Ya pasaríamos, descansamos unos 2-3 minutos más o menos, lo que necesitéis. Tampoco hace falta ser aquí muy tal. Y ya empezaríamos el clúster, ¿vale? Empezamos así.
1, 2, 3. ¿Intenso? Joder. Empezamos el clúster, ¿vale? Parte más importante de lo que sería el ejercicio. Damos una rosca, ¿vale? Aquí, si llegáis a esta parte y ya no estáis para arrastre, es que faltaba peso. Damos una rosca y el clúster sería, tiramos 4. Descansamos 15 segundos, tiramos 4, descansamos 15 segundos, tiramos 3, descansamos 15 segundos y solo tiraríamos 2 si sabemos que van a ser esas 2. Si vemos que podemos seguir tirando, o sea, poder sacar otras 3, el clúster sigue, ¿vale? Seguimos. Seguimos. Vamos. ¿Cuántas salen? Seguimos.
Otra. Seguimos con pullover, ¿vale? A mí lo que me gusta hacer es ir variando cada semana el agarre, ¿vale? Esta semana, por ejemplo, lo voy a hacer con cuerda. Cuando lo hago con cuerda, me gusta llevar el recorrido a la entrepierna, ¿vale? Ya os digo, el ejercicio de pullover es algo muy personal y al final cada persona consigue aislarlo de una manera u otra. En este caso, con cuerda yo es como mejor siento el ejercicio. Vamos a hacer una serie de 6, una de 8 y una de 12. Siguiente ejercicio, remo teres, ¿vale? Para este ejercicio vamos a utilizar este agarre recto, ¿vale? Vamos a hacer tres series. Primera y segunda serie lo vamos a hacer con una carga pesada y una carga medio pesada, ¿vale? Primera serie, 8 repeticiones, segunda serie, 6 repeticiones. Última serie, tiraríamos 8 sin fallar, descansamos 15 segundos y tiramos las que salgan, ¿vale? Si lo hacéis bien, os revienta. Ligeramente inclinados hacia adelante. Serie, ¿vale? Las dos primeras, a mí siempre me gusta mantener la misma carga. Última serie, bajamos carga y tiramos 8 repeticiones sin fallar. Descanso 15 segundos y tiramos las que salgan, ¿vale? Thank you.
meses, ¿vale? Para este ejercicio cogemos gomas. Vamos a llegar al fallo técnico, ¿vale? Vamos a hacer 3 de 15 sintiendo muy bien el ejercicio, ¿vale? Ya os digo, a mí este ejercicio me parece una pasada, una locura. No es un ejercicio que debamos utilizar al principio del entrenamiento, pero cuando ya llevamos varios ejercicios, a mitad, incluso al final del entreno, nos vendría genial, ¿vale? Esto ya os digo que sería la parte más analítica del entrenamiento. Un carry pull down. ¿En qué se diferencia este jalón de, por ejemplo, un jalón al pecho? El recorrido no va al pectoral, va hacia adelante, ¿vale? A mí me gusta utilizar un agarre neutro, por eso utilizo los agarres AFW, porque bueno, son más ergonómicos y te permite que no se te resbale tanto lo que sería la barra y no tirar tanto de strap. Ya os digo, aquí ya es a vuestra elección. No carguéis mucho peso, sino que prestéis más atención en hacer bien lo que sería el ejercicio. 2x10, 1x8. Ya llevamos mucho entrenamiento, el agarre ya va fallando, la lumbar sufre y bueno, es una opción cojonuda. Si lo hacéis bien, de verdad que os va a gustar, ¿vale? Os va a permitir también tirar bastante peso, que bueno, está bien. Más que tirar el peso, ahí corrijo. Más que tirar peso, nos va a ayudar a aguantar bien todo el recorrido, a sentir bien todo el recorrido. Thank you.
Vale, plate rise. Último empujón, ya. Ya es el que queda. Yo suelo utilizar disco de 20 o de 25, ¿vale? Ya os digo, aquí lo importante no es el peso, sino que sintáis bien el ejercicio, bien cómo se contrae toda la espalda. Es un ejercicio brutal y como finisher va de lujo. Y hasta aquí el entrenamiento de espalda. Yo ahora siempre hago un ejercicio de bíceps, ¿vale? Bueno, para finalizar, aquí ya lo dejo a vuestra libre elección. Yo, por ejemplo, voy a hacer simplemente un curl con mancuerna, ¿vale? Y bueno, deciros que no subestiméis nunca. Cuando tengáis un puto objetivo, yo, mi objetivo este año es mejorar todo, ¿vale? No tengo un punto débil, tengo todos. Entonces, nunca os subestiméis. Si vais a por algo, vais a por ello. Sí o sí. Objetivo 2022, 110 kilos en tarima. Acordaros, yo no vendo humo. Yo lo que digo, lo cumplo.